Buenas noches, Buenas noches. Buenas compañeros. noches. Buenas Este noches. es ni más ni menos que desde el fondo y están abiertas las redes para empezar a dialogar con ustedes porque es el programa con el que nace. Ya está Bernardo Valdés saludándonos y Eduardo González de Iztapalapa. Es el programa con el que nació el fondo. Cuando nos vimos obligados a encontrar nuestros propios caminos para hablar con los lectores, que luego se fortalecieron con el teléfono rojo y con los otros programas, el programa de leer, el programa de República de Lectores. Y desde aquí solemos mantener abierta la conversación y la polémica. Me había jurado a mí mismo abrir el programa de hoy dedicando una diatriba a uno de los críticos conservadores más bobos que hay en este país, y uso la palabra bobo o su equivalente en el idioma popular, menso, o las más fuertes que utilicé en su momento, para hablar de Rafita Pérez Gay, el portavoz del pensamiento conservador más antifondo que hay. Le entró un pinche virus potente, sus odios están desatados. Y había algo que sí había que contestar a un reciente artículo que publica con su seudónimo de Gilgamesh en Milenio, porque descalificaba absolutamente lo que estamos haciendo con Vientos del Pueblo. Y era importante, dado que los artículos de opinión no se vuelven artículos de polémica y no podemos contestarle en sus propias páginas, además tampoco tenemos mucha gana de entrar en las páginas de Milenio, en darle una respuesta a su versión y su visión de lo que ha sido la colección Vientos del Pueblo. Entonces, pero hoy tenemos un programa con 9 puntos, hay cantidad de temas interesantes y entonces la voy a posponer. Se la guardo para el próximo martes. Creo que el próximo martes tenemos ya programa en leer o hasta el otro. No, después. Bueno, No, hasta el se la voy a 23. posponer para abrir la semana que viene despotricando contra el pensamiento bobo y conservador de la derecha, incapaz de hacer una crítica que sirva para algo, ¿no? Bueno, los odios son odios y sí, en este país nos odiamos con generosidad, además. No podemos ignorar la confrontación que hay entre visiones de la cultura, el libro, el fomento a la lectura, la política gubernamental de la 4T hacia el mundo del libro. Por lo tanto, queda anunciado que soltaremos la artillería el próximo miércoles a esta misma hora. Se la guardamos. De veras que ganas no me faltaban, pero incluso había puesto sobre la mesa algunos datos que me gustaría conversar con ustedes. Pero tenemos un programa que, con perdón de ustedes, quién sabe a qué hora terminemos, sabemos a qué hora empezamos, pero sepa a qué hora terminemos, porque durante la preparación de este programa, en lo que llamamos las reuniones de escaleta, donde preparamos los 8 programas de radio y de televisión que hacemos a la semana en el Fondo de Cultura, surgió un debate polémico y sobre los subgéneros. Y decidimos que ese debate no estaría completo si no se los ponemos enfrente a ustedes, que son los que leen, junto con nosotros, que también somos los que leemos y en nuestro derecho estamos. Y además demuestra la absoluta inunanimidad que existe en el Fondo de Cultura en materia de definiciones ideológicas y debates políticos. Aquí hay, como en la tierra del Señor, casi de todo. La mayoría o la totalidad de izquierda, pero de una izquierda tan variada que parecemos la Torre de Babel en día malo, ¿no? En general, como buena En izquierda, general, como aquí hay de todas las variantes. Desde franciscanos de la línea Hormiguita hasta maoístas reciclados de servir al pueblo, pasando por bolivarianos recalcitrantes o 4Ts y definidos y menos definidos. izquierda. Sí, el presidente anda recomendando un libro, de nuevo, el mismo. Tengo que mandarle un mensaje para decir que ya se agotó otra edición, que le pare. Muchas gracias, pero que le pare. Bien, por lo tanto, la pregunta era más allá de los subgéneros. ¿Tenemos una definición que nos pueda servir para trabajar conjuntamente?
¿qué llamamos? ¿Subgéneros? Es incorrecto el término subgéneros, pero el hecho es que en la realidad decimos, ¿tú lees novela policiaca? No, yo no leo novela policiaca. ¿Tú lees divulgación de la ciencia? No, ni aunque me maten y me arrastren. ¿Tú lees filosofía? No. Y en literatura, tú de repente dices, yo no leo esto, o leo lo otro, o soy apasionado de tal. O sea que, citando a Marx, son valor de uso los subgéneros. ¿Qué tan válido es su uso? Y ahí surgía la polémica. Erra, ¿quieres abrir fuego para que te rompamos el hocico luego entre todos? No, es que mira, me encanta, so pena de parecer envidioso, evidentemente, y aunque dices que es un grupo bastante heterogéneo, creo que soy el único que está en contra de esto, ¿no? Y por eso el título que le hemos puesto al debate del día de hoy, más allá de los subgéneros, me parece tan acertado, porque yo creo que así hay que leer, más allá de los subgéneros. Dentro de los fanáticos de la taxonomía literaria, hay quienes le llaman subgéneros a estos, como ya lo decía Paco, pues si la literatura de fantasía, la novela, la literatura histórica, la literatura romántica, la literatura erótica, en fin, ¿no? Hay un montón de rollos con los cuales yo no estoy de acuerdo, o que al menos a mí no me gustan, ¿no? Si queremos acomodarlos, me parece muy bien, ¿no? Eso es rollo para gente muy exquisita, para acomodadores de libros en librerías, ¿no? Porque les facilita. Yo me imagino que un día alguien en Barnes & Noble decía, bueno, esto es fiction y esto es non-fiction. Bueno, pues es la forma más fácil de acomodarlos, ¿no? De separarlos para poder vendérselos a las personas. Sin embargo, en mi historia personal me ha hecho mucho daño eso como lector, puesto que, no sé, yo tengo 30 años, la educación que a mí me formó, la educación pública, ya completamente o muy destruida, pues no sé, a mí, para mí la historia es un montón de fechas que te tienes que aprender, nombres de personas, recuerdos de batallas que no sabes por qué fueron importantes, ¿no? Cosas así. Entonces, para mí, que me vendan un libro o una novela histórica, pues yo digo, no, sabes que yo no sé la historia, prefiero no leerlo, ¿no? Porque no voy a entenderlo. Y así me pasa con muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos en un, y bueno, creo que siempre ha existido, ¿no? Que hay una apertura de los géneros literarios tal cual, y también de los subgéneros, creo que entramos en un problema para quienes son fanáticos de este tipo de taxonomías, porque imaginemos una tienda de discos, ¿no? ¿Dónde podrías ubicar la música del New Wave? En el pop, en el rock, ¿no? En el funk. Yo creo que es muy complicado. Y lo único que hace es que va haciendo muy sectarios a los lectores, ¿no? Yo pienso en compañeros que tenía en la universidad o la preparatoria que eran muy fanáticos del universo lovecraftiano, pero pues que no iban a leer nunca en su vida otras cosas, porque nada más iban a leer esa línea de Lovecraft que se había creado, o si alguien les decía que iba por allí, ¿no? Que era un thriller y todos esos rollos. Yo creo que esas cosas hacen mucho daño a los lectores. Yo creo que debemos de ir más allá de los subgéneros. Antes de que suelte mi artillería y le diga que resulta divertido, porque el problema es, en el universo de la lectura, tú operas con algunos criterios. Los criterios son curiosidad, interés y fidelidad, ¿no? Curiosidad por algo que tienes interés en saber qué hay detrás. Fidelidad porque has leído hace años a John Dos Passos y lo seguirás leyendo, y por lo tanto, por mecanismos de contagio, leerás a Steinbeck, y leerás a Saroyan, ¿no? Y te irás hasta Faulkner, por mecanismos de proximidad vas a acercarte, o por otro lado, porque de alguna manera los grados de fidelidad al lector, etcétera, se establecen también con los géneros. Y estos intereses no son pecaminosos, aunque Guerra piensa que sí.
él lee algunas cosas. Su bronca no son con los subgéneros, su bronca es con algunos subgéneros, los que no le gustan. Pero me vacuné justo. Accidentalmente. Ese. Yo lo que cuenta Paco, yo tengo una anécdota lectora de cómo los subgéneros me sacaron de los subgéneros, ¿no? En esas formas de que dices cómo una cosa te lleva a otra, ¿no? A mí me pasó con un escritor que nos gusta varios de aquí, Barry Gifford, que era mi ídolo, ¿no? Me encantaban sus novelas, y entonces me propuse leer todos los libros de Barry Gifford. No lo logré, leí como 30, pero bueno, 30 son varios, ¿no? Y había un libro de Barry Gifford que quería leer, que era la biografía de Jack Kerouac, ¿no? Y el problema es que para leer, nunca había leído a Kerouac. Entonces, si quería leer la biografía de Kerouac, tenía que leer a Kerouac. Entonces, empecé a leer a Kerouac y me fanaticé con Kerouac, ¿no? Y terminé leyendo con novelas de Kerouac que en realidad no tienen nada que ver con las novelas de Barry Gifford. Y luego, por leer a Kerouac obsesivamente, pues tenía que leer a Marcel Proust, que era el papá de Kerouac, ¿no? Y el papá de todos nosotros. Ah, de todos nosotros, no, de algunos de nosotros, qué óvole, ya empezaron las generalizaciones. Y Manuel. Bien, a ver, aquí hay, yo creo que hay varios aspectos aquí flotando que me gustaría, no sé, abordar. Primero, yo sí creo que el término subgénero no es taxativo, como dice Ezra, y ahorita voy a explicar por qué no es taxativo, sino que surge de un concepto peyorativo y de un concepto que tiene que ver con aquellos que consideran que existe una alta literatura y una baja literatura. Sí. Entonces, el término subgénero es peyorativo, ¿no? Empezando por ahí, no es taxativo. Porque para que fuera taxativo, esto que se llaman subgéneros, es decir, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, tendrían que ser categorías formales y no lo son. Es decir, la narrativa, la poesía, el ensayo, la dramaturgia, sí son categorías formales, son géneros que responden a una categoría formal. Pero el terror, el policiaco, la fantasía, no responden a categorías formales. De manera que no hay un cuadro taxativo como tú planteas, no es cierto. El término subgénero surge para despreciar a ciertas literaturas. Digo, porque una novela policíaca y una novela de ciencia ficción y una novela de alta literatura son novelas. Desde el punto de vista formal no hay diferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, no creo que sea que el surgimiento de estas categorías, de estos géneros, a mí sí me gusta llamarlos géneros porque me parece que son géneros no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista temático, no surgen, como insinúas, me parece, quiero entender, desde una construcción comercial o desde una narrativa comercial de la industria editorial. No creo que sea así. Es al revés. Creo que la industria luego después va a utilizar esto, tal vez, para este mercadotecnia. La industria hace eso con todo, pero el surgimiento del terror o el surgimiento de la ciencia ficción o el surgimiento del policíaco no me parece que tengan que ver con cómo ordeno el librero, cómo ordeno, cómo pongo los libros en la librería para vender más o menos. Creo que tiene que ver con el hecho de que a partir del siglo XIX, con el surgimiento de estos temas que empieza a abordar la literatura que antes no los abordaba, se complejiza la literatura y al complejizarse la literatura, entonces recurrimos a ciertas categorías para de alguna manera establecer un cierto orden que me parece, y ya termino, y este sería el último argumento, que me parece que este cierto orden no es sectario. Tus amigos que leían a Lovecraft nada más y que eran fanáticos de Lovecraft, no creo que fueran fanáticos porque existía el género de terror, eran fanáticos porque eran fanáticos y porque les gustaba nada más Lovecraft. Quiero decir que el hecho de que exista el jazz y el hecho de que exista el rock no me condiciona a mí como persona que ama la música para escuchar uno u otro, a no ser que yo establezca desde el prejuicio, y aquí vuelvo a lo mismo, desde el prejuicio, una categorización de menor o mayor. Y el problema es este, pero es un problema de prejuicio, no es un problema de crear guetos a partir de la complejización de la literatura y de la necesidad de establecer un cierto orden que nos permita, de alguna manera, navegar por un mar que cada vez es más complejo. Por supuesto que sí. Es mucho más complejo la literatura que se escribe a partir del siglo XIX con el surgimiento de estos géneros llamados menores o subgéneros porque eran populares,
que la literatura del siglo XV, ¿no? El pecado, es que son populares entonces, Dania. Pero eran, o sea, ya, o sea, es esa cosa de separar lo que está en esos universos de literatura de género, ya no es una cosa menor, al contrario, es una cosa ya un tanto especializada y muy de élite, no sé, creo que ya no es así, y yo sí creo que separa a los lectores. Yo creo que estoy particularmente ofendido, porque de esta reunión yo soy el único que llegué a sentarme durante 3 veces en ferias del libro con Lovecraftianos a proponerles la lectura de un soneto de Quevedo para violentar la distancia, porque era peligrosísima la distancia. O sea, cuando te cierras temáticamente a un solo género, pero no solo un género, a un pedazo de un género, empiezas a leer circularmente. ¿Pero los lectores de Harry Potter son lectores cerrados? No, mira, yo... Tenían 15 años y hoy están leyendo a Bradbury, hombre. Es son que, evolutivos, me, como todos somos es evolutivos. Que, es que ay, me ay, parece... Ay, perdón, es que acabas de decir algo, Paco. No hables cuando te interrumpo. Ah, hay ahí una pinche lógica. Yo me hice lector de ciencia ficción leyendo a Bradbury. Pero mis gustos están construidos a partir de mis lecturas. Y no me vas a impedir el derecho a que vaya a las librerías donde me ayudan a encontrar las cosas que me gustan. Más allá de lo mercantil, el derecho a establecer una relación subgenérica o genérica, me importa un bledo, con ciertos temas, es la garantía. Soy un lector feliz. Yo no sé si todos son lectores felices, pero yo sí soy... Dania, no te hemos dejado hablar, opina. Bueno, yo tuve una experiencia de cuando no tenía idea de que esto era peyorativo, a mí me parecía simplemente organizacional, un asunto de acomodo, ¿no? Como estaba diciendo, ¿verdad? Y no sé, de repente alguien dijo, no, ¿por qué lo llamas así, no? ¿Por qué usas el subgénero? Para mí era algo natural, ¿por qué lo escuchaba ya? Pero dije, bueno, el sub es una subcategoría, es finalmente un prefijo que denota abajo, ¿no? que denota una jerarquía, y como que cobré conciencia así súbitamente, y me pareció que podían convivir las dos nociones, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que en realidad sí se usaba con ese desdén, ¿no? Con una especie de desdén. Y yo misma hace poco contesté algo parecido cuando alguien me preguntó, oye, hay una persona que no le gusta nada leer, pero a mí me gustaría compartirle algo. ¿Me sugieres que le dé una novela rosa en las que con las que trabajaba cotidianamente esta persona que me preguntó? Y yo dije, no, algo ágil, yo misma ejercí eso, ¿no? Contra este subgénero, porque a mí no me gusta, o bueno, no es que se le llame subgénero, pero lo es, de algún modo no está dentro de esta categoría que se está discutiendo ahora, que es novela negra o policíaca, pero lo es, ¿no?, en otro sentido, y yo dije, no, hombre, si quieres algo ligero, no sé, y se me ocurrió en ese momento, dale algo de Ibargüengoitia, ¿no?, si quieres algo fácil de leer, digamos, ¿no? Porque entonces yo no estoy tan segura de si algo puede ser realmente evolutivo. Yo creo que alguien se puede quedar en un solo lugar y a veces yo creo que no es tan conveniente, ¿no? No lo sé, yo creo que es polémico, va a seguir siendo polémico porque no sé qué dirían de eso, por ejemplo, ¿no? Un subgénero que a ustedes no les guste, ¿no? Yo, por ejemplo, un poco, porque soy el mensajero de la paz y me gustaría unir a Emanuel y a Erra, yo decía algo de que esta batalla de los subgéneros, en realidad ya la ganamos nosotros, los que somos progéneros, y eso, en eso Erra tiene razón. Y esa operación, y está bien cabrón, porque tú sigues leyendo luego el New Yorker, incluso publicaciones serias, y hablan de que como sí, como el subgénero, como esta cosa. La palabra serias no entra en el catálogo, ya tú solo es que no es cierto. Tu casa, no es cierto que hemos ganado nada, no es verdad, no hemos ganado nada. Pero yo, ¿cuándo fue otro ganamos? Yo creo que ganamos con Borges. Borges
decide reinventar el canon. Y Borges nos dice, todo lo que les habían dicho que era bueno son unas novelas aburridísimas. Y Borges dice, lean a Chesterton, lean a H.G. Wells. Y Borges en ese sentido lo cambia, ¿no? Impresionantemente. Ahora yo voy a reconocer que yo soy un tipo cool como Ezra, ¿no? Entonces yo era un lector exquisito y he llegado en realidad a la ciencia ficción, que ahora me encanta y estoy más entregado. Luego llegaba por los caminos más raros y pornográficos, ¿no? Por, digamos, las obras de Ballard o de Philip K. Dick, ¿no? Digamos, yo no vengo de la tradición, yo vengo de esa ciencia ficción, digamos, ya más psicodélica. Yo quería... Medardo, antes de que te aplanemos. A ver, tres reflexiones. La primera, ¿puede escribirse una novela, obra maestra, con dragones, o con vampiros, o con detectives, o con astronautas? Primero. Segundo, tantos millones de libros hay que un lector es como una persona perdida en un bosque. Y cada vereda que tomas es un libro que lees y hay muchos libros que no vas a volver a ver atrás. Y entonces, por eso es muy importante, mientras tomas veredas y escoges libros y muchos otros se quedan atrás, las personas que en las encrucijadas, una persona que ha leído que te dice, oye, ¿y has probado esta vereda? ¿Y has probado esta otra vereda? Ahora, al respecto de estas veredas, con estas fruiciones específicas, hay una necesidad del lector de encontrarse en atmósferas donde está en su hogar interior. Y hay, así como hay escritores que tienen temas específicos, hay una fruición, digamos, por los lectores y escritores de terror, por explorar el monstruo que somos todos nosotros. Hay en la ciencia ficción una necesidad de reflexionarnos con y en contra de la tecnología o lo que tenemos ahí enfrente. Así como la fantasía es sin duda una reflexión y una carta de amor constante a la naturaleza. Entonces, en esa medida, cada uno de estos lectores que va leyendo con fruición y con exploración esos libros que llevan a otros libros relativamente similares, llevan también a un lugar particular, y es que un escritor que de pronto dice mi papá, el escritor nace cuando dices un final no te gustó y tú dices que podría tener uno mejor. Y en esa medida, un escritor que se encuentra en una de estas corrientes temáticas descubre que hay una serie de ingredientes que aparecen. Es decir, nos encontraremos con el detective y la víctima y la figura cambiante en lo detectivesco. Nos encontraremos con criaturas sobrenaturales, magia en la fantasía, bueno, por poner algunos ejemplos. Pero el escritor que está frente a una de estas literaturas temáticas descubre que puede contemplar unos ingredientes en la cocina relativamente limitados, pero que pueden hacer las permutaciones infinitas para encontrar su propia voz. Y por eso no hay un escritor de uno de estos géneros que finalmente sea como el otro. Entonces, y regreso al principio, ejerciendo una obra maestra, puede ser escrita mediador, que no media, pero sí de conductora, y dice, conduce Paco Taibo, dice ahí. Yo odio la literatura romance, compañeros, la odio. Como concepto, como corriente literaria, como línea editorial, etcétera. Pero defenderé a morir Rayuela y Doña Flor de Amado. Paco, pero es que... Más que eso, más que romance puro y duro. Ya quiero decir algo, porque creo que nos estamos equivocando de debate. Erra que hable. Creo que nos estamos equivocando de debate. Creo que es completamente válido que existan las espadas, los dragones, la magia y todas esas cosas en toda la literatura. ¡No, esas cosas! Dijo todas esas cosas. Que existan detectives, que existan lo que quieran. El tema es que a mí lo que no me gusta es que tengamos que etiquetar a la literatura en unas de estas cosas, porque yo creo que las encerramos en algo, ¿no? Y hace rato decías algo, Paco, sobre J.K. Rowling, y era como, y decías que ese lector tenga una lectura evolutiva. Es que
yo no sé a qué pueda evolucionar, ¿no? Al final de cuentas, no, yo no consideraría, consideraría distinto, ¿cómo se llama? Harry Potter. Es una, son 7 novelas fantásticas, básicamente, ¿no? Para hablar dentro de esta línea. Y creo que a veces algo de lo que le pasa a esta dinámica de etiquetar a la literatura es lo que le hace daño, por ejemplo, a la literatura infantil, que creemos que pues está hecho para un público, ¿no? Entonces, así la literatura fantástica debería de ser para un público, y por eso creíamos que a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas era para niños, cuando pues no podría yo decir que sea abiertamente para niños, ¿no? Pero pues, como era fantástica, debería de ser para allá. Creo que hoy en día, ¿no? Y ha hecho mucho daño también para la literatura infantil, que al final de cuentas no es solamente para niños, sino que es para todos, ¿no? Es, tiene la misma calidad que cualquier otra novela, la más grande que queramos. Adelante. Como aplaquen a Dania, van a ser acusados de misógenos, huevón. No, nada más. Dania, caca. Un ratote. Es que hoy en día la literatura infantil además sí tiene ciertas rangos de finura, ¿no? Para considerar niveles cognitivos, es decir, sí, no es que sea exclusivo para un sector, pero sí está pensada sintácticamente, por ejemplo, para que sea accesible a ciertos segmentos de edad, ¿no? Pero no la hace menor eso. Ah, no, yo no dije eso, pero sí está pensada para. Sí, ya, es breve. Lo que pasa es que me parece el argumento de Ezra de pronto me parece un poco ingenuo, y estoy leyendo algunos comentarios de algunos que nos siguen en el programa que también me parecen ingenuos. Yo solamente leo y a mí las categorías no me importan. No es cierto. Eso no es cierto. Eso es como decir, es que no debería haber guerra en el mundo. Eso es muy ingenuo decir eso. No debería haber guerra en el mundo cuando, ¿no? Es un poco ingenuo. Claro que no debería haber géneros ni subgéneros. Claro, sí, es muy bonito decir todo eso. Pero la construcción del subgénero, lo que le hace daño a la literatura no es el subgénero, la existencia del género, el subgénero o las categorías, es cómo se construye el valor que tiene dentro de la literatura cada una de estas expresiones, que son perfectamente válidas. Me parece que la defensa de los géneros es fundamental, porque sí hay una construcción que nos influye. Aquellos que dicen, a mí no me influye, me parece que es muy ingenuo. Por supuesto que influye. ¿O alguna vez veremos que le den un premio Nobel a una autora que escribe infantil? Claro, claro que no. Yo espero que sí. Que no vamos a ver eso. Sí. Eso no lo vamos a ver jamás. Emma, que ahora se ha sido nombrado jurado del premio Nobel, va a lograr que tal cosa suceda. Astrid Lindgren. Pero mientras, yo diría que tendríamos que establecer mini definiciones, que es, aquí somos eclécticos, pero también somos demócratas, de manera que procuramos no cerrar puertas de lectura, sino abrirlas, y a uno puede gustar en lo personal, y si les digo, mi porciento de lecturas es bien raro, pero cuando leo por placer y no por obligación, leo ciertas cosas, y además soy un lector feliz, aunque no les guste la idea. Leo fantasía, leo ciencia ficción, leo novela policiaca, leo un chorro de poesía, leo novela histórica, leo historia, pero no leo romance. Lo siento. Y no lo siento, es mentira cuando digo lo siento. Hay unos caminos para ejercer tus gustos de lectura. Y me aproximo a uno y me alejo dentro. Y lo más divertido es, dentro de un subgénero, tengo amores y odios. Por ejemplo, en la literatura policíaca, odio a Stanley Carr, a Agatha Christie, a los novelistas del Enigma, la novela Enigma, los odio como odio jarocho. Y sin embargo, pues me gusta la corriente dura de Hammett, Chandler, Chester Himes y compañía, y la sigo con fidelidad a lo largo de los años. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso, y ya para ir cerrando este debate, porque ya nos estamos pasando de la hora. No, pero que Noticias del Imperio, ¿no? Una novela que siempre ha sido catalogada como una novela histórica, a mí me parece una maravillosa novela romántica, ¿no? Una novela de amor que a mí me encanta en lo personal, ¿no? Y ahí como que se van mezclando esas ideas de los subgéneros y todos estos rollos,
pero que son etiquetas que a mí como lector me parece hacen más daño que bien. Pero no es la, yo ya nada más insisto, la etiqueta en sí no hace daño, sino cómo se construye esa etiqueta, vuelvo a lo mismo. Y el problema es que se construye desde el prejuicio. Alguien preguntaba por ahí, ¿quién dice que es alta literatura? Hay aparatos verificadores que establecen qué es alta literatura. Esos aparatos verificadores tienen o han tenido el poder mediático durante mucho tiempo y han establecido jerarquías literarias. Y negar esto, es, perdónenme, pero es ingenuo. Porque es real, ahí está. Y por eso la lucha es no tanto contra la etiqueta en sí, sino cómo percibimos, cómo se ha construido una narrativa a partir de ciertos géneros a los cuales se le considera literatura popular, lo menor, lo sub. Todo esto establece jerarquías que son las que dañan a la literatura, no la etiqueta en sí. Es que eso es como el debate del lenguaje. Si quieren, seguimos. Pero seguimos profundizando. O sea, ¿tú qué lees? Yo leo esto, otro. ¿Y qué no lees dentro de esto? ¿Y por qué lees lo que lees dentro de esto? Porque nuestra misión fundamental es ser recomendadores. Y hay una regla de oro entre los recomendadores. No recomiendes lo que no te interese y lo que no te gusta. Para mí, alta literatura es la que queda más arriba del librero, mediana literatura y baja literatura. Mientes, eres un mentiroso. Porque si te dicen después de que llegaste a la parte de arriba del librero, es del siglo XIX, ya tienes un nivel de respeto que no tenías antes. ¿Eh? Están en orden alfabético. Anda, y si te aparece hasta arriba Shakespeare, aunque sea de la S, ¿saben qué? Es falso. Vean la manera como se estudia literatura en las universidades. Y un día vamos a preguntarle a Ena, que está estudiando literatura en la universidad, ¿cómo implican los ciclos? ¿Qué es? Estudias literatura mexicana, empiezas por el Perfidio Sarmiento. 2 años después, puedes leer mis novelas de Olguita y las de José Emilio Pacheco. Pero el curso nunca llega 2 años después, se termina antes y con suerte te quedarás en Carlos Fuentes. ¿Qué quiere decir? Hay una construcción académica de lo clásico como lo obligatorio formativo en materia literaria. A mí me parece una tontería. Los cursos de literatura en las universidades deberían empezar con la novela que está leyendo el chavo que salió hace 3 días y ir hacia el pasado. Yo lo he vivido tantas veces que me encanta la idea de entrar a la polémica. Yo puedo leer la Ilíada o la Odisea después de haber leído los mitos griegos de Graves. Se empieza con el Gilgamesh y de ahí para arriba, y no se avanza nada un centímetro. Y no se entiende muchas veces. El lenguaje del Cantar de Mio Cid lo entiendes cuando lees el libro de Mateo Sagasta, sobre la España intermedia entre castellanos y árabes, y entonces ya vuelves a él de otra manera. No sé. Compañeros, ya nos echamos 40 minutos. Ya. Ya ves cómo estás haciendo trampa. No, la bronca es que tenemos a compañeros esperando. Segundos. Sí, hay varios invitados. Volveremos sobre el tema. Volveremos. Volveremos sobre el tema. Y vamos a lo que quieran. Vamos a ceder los micrófonos de este programa a una breve nota que nos van a proporcionar Laura, Antonio y Maru sobre la ciencia para todos y la desaparición de Mari Carmen Farías. Adiós, sí, los que se van, nos vemos al rato los que nos quedamos. Sí, Paco, estamos dando esta nota porque en la industria editorial, en la industria del libro, generalmente los protagonistas son los autores y los lectores nunca saben qué está detrás de los autores y que son finalmente los editores, son los que son el puente entre estos dos mundos. Mari Carmen Farías empezó a diseñar la colección La Ciencia para Todos, en aquel tiempo se llamaba La Ciencia desde México. Y para los lectores que no saben quién es Mari Carmen Farías, quizá la puedan ubicar más por la parte del teatro y del cine, porque ella
ella protagonizó muchísimas películas, muchísimas series. A ella la pueden reconocer en Los Aparicio o en Capadocia, pero en el fondo fue fundamental para el desarrollo de las colecciones científicas. Entre 1985 y 1990 formó dos equipos de trabajo extraordinarios. Juntó a un grupo de científicos para diseñar esta colección de la ciencia para todos. Convocó a Ruy Pérez Tamayo, a Manuel Peinbert, Jorge Flores, a Julieta Fierro, a Juan José Ribaud, y junto con otros científicos empezaron a hacer esta colección, La Ciencia para Todos, que ha sido de muchísima utilidad para muchas generaciones, y bueno, ya tenemos decenas o centenas de títulos de esa serie. Y a lo interno del fondo hizo un equipo de trabajo muy sólido con compañeros como Marco Antonio Pulido, como la poeta Blanca Luz Pulido, por ahí estuvo colaborando mi esposa Ana María Rojas, nuestra muy querida Marichu y el editor Axel Retif, para hacer una colección muy, muy importante. No solo eso, hizo la Biblioteca de la Salud y la serie Entre Voces, con casi 50 títulos de grabaciones en CDs de la más alta calidad. Entonces fue una pérdida dolorosa para la institución, y por eso convocamos a Laura y a Maru, que estaban más de cerca con ella en los últimos años. Laura. A ver, y bueno, yo de María del Carmen quisiera decir, y ahora que escuché el segmento que viene después, que la muerte tiene permiso, yo creo que es súper permisiva, la verdad. Yo creo que pues siempre está con nosotros y rodeándonos y rondándonos. Pero Mari Carmen, yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años, que trabajé hace como 15 años o más en el fondo, y ahí la conocí, y ella siempre pensó que a través de la imaginación y de la investigación y a través de la lectura y de la escritura aprendíamos a pensar y a construir el mundo. Para mí, María del Carmen fue todo un ejemplo, y ahora que estoy coordinando este proyecto de Leamos la Ciencia para Todos, para mí es un verdadero honor. Siempre nos encaminó y nos comprometió a los y comprometió a todos los investigadores del país, a los que mencionó, entre ellos a los acaba de mencionar Antonio, a divulgar la ciencia en un proyecto que tuviera y que pudiera llegar a todos los rincones del país. Para mí, estar en este proyecto y seguir las enseñanzas de María del Carmen, pues es todo un honor. Y ver cómo el fondo ha llevado durante todos estos años, del 1985 a 2006, como dice Antonio, ella estuvo en el fondo. Es increíble cómo esta colección de La Ciencia para Todos entró con un empuje tremendo, porque a los 4 años se habían publicado 74 títulos de la colección. Los tiros eran de 30,000 y de 20,000 ejemplares durante los 4 o 5 primeros años. Y cuando esta colección llegó a los 70 y tantos títulos, fue cuando se pensó crear el concurso que ahora seguimos haciendo, estamos en el 18, de Leamos la Ciencia para Todos, para promover la lectoescritura en todos y la divulgación de la ciencia en todos los rincones del país. Y este aliento de María del Carmen, pues sigue presente, y bueno, pues aquí estamos en el 18 concurso, y pues muy honrados y muy contentos de seguir este aliento de María del Carmen Farías. Pues eso, Maru, que yo quería decir. Gracias. Bueno, yo llegué al fondo siendo muy joven, me tocó integrarme en 1995 a la Subgerencia de Proyectos Especiales. Ahí conocí a la temperamental, y Antonio no me va a dejar mentir, al final era actriz, la famosa señora Farías. Yo conocí una mujer generosa, inteligente, con una energía brutal, con una resiliencia también brutal, y me enseñó a amar la ciencia y me enamoró de los libros. Me adoptó como su hija, me enseñó a trabajar y admiré la pasión con que se entregaba a todas sus tareas, ya sea como editora, haciendo libros o en el teatro. Ya decía Antonio, Mari Carmen estuvo detrás de 8 o 9 colecciones del área de ciencia, pero su hija predilecta fue La Ciencia para Todos, en donde junto a Alejandra Haidar aspiraba por un lado a hacer que los científicos escribieran y por otro
acercar a los jóvenes a la ciencia, hacerlos que leyeran. Bueno, los resultados de tanto trabajo, de la entrega, de la tenacidad, continúan. Ya son 39 años de la ciencia para todos y los cimientos que dejó creo que son muy fuertes. Se notan los resultados, seguimos trabajando para la juventud mexicana y yo lo único que puedo desearle a ella es mucha luz para su camino. Muchas gracias. Compañeros, los editores, los rockeros, los viejos rojos, nunca mueren. Su obra está ahí, está en el libro y está en los lectores. Un saludo desde aquí a Mari Carmen. Y vámonos a otro tema, porque este programa va creando presión conforme avanza. Tenemos una breve nota de Ena, nuestra nueva compañera en el equipo. Suéltenla. Hace algún tiempo decidí mejorar la educación literaria de Ena, nuestra nueva colaboradora en estos programas, y le pasé, de amor, tiene permiso, de Valadez, al que yo le tengo una enorme estima. Y lo que me sorprendió es que es un cuento, el cuento que le da título al libro, quizá el más importante libro de Valadez. Me sorprendió que es un cuento que deberíamos haber leído todos en la enseñanza media o algo así. Y al rato llegó Ena y dijo, wow, ¿por qué, Ena? Cuéntales. A mí me encantó la antología en general. Creo que es un sube y baja de emociones muy intensas y que no te esperas. Hace mucho que no me enfrentaba a una antología que no recopilaba como en sí un tema o una emoción, sino que te ofrece una gama de emociones muy variadas y unos cuentos con temas que tampoco te esperas, pero que son realmente muy bellos. La muerte tiene permiso, es uno de mis favoritos, además de, creo que se llama Adriana, el nacimiento de Adriana, porque te hace enfrentarte a lo que tú sientes ante una persona que está sufriendo o una persona que está pasando por una situación difícil. Puedes tenerle lástima o puedes tenerle como cierta compasión, pero al final el cuento como resalta la dignidad de estas personas y sobre todo el poder y la agencia que tienen y te ganan como completamente el respeto que les llevas. Yo creo que quizás se debe a que Valadez fue el gran divulgador del cuento en este país. Su trabajo en la revista Encuentro, el cuento se lo debemos millares de mexicanos. Y esto le permitía moverse en muchos registros en el cuento, como recopilador y como narrador. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero como siempre decimos, los autores se mueren, pero los libros se quedan. ¡Órale! ¿Qué tal con Ena, Nuestra nueva adquisición. Tenemos a Felipe aquí escondido detrás de las cámaras para hablar brevemente sobre algo que ya sabemos, que esa Zapata lo mataron. Pero tú escribiste un Vientos del Pueblo sobre la muerte de Zapata. Cuéntanos, Felipe. ¿No hemos logrado que entre su sonido? De nuevo probando. De nuevo probando. No, vamos a dar paso a otra entrevista mientras Felipe repara su sonido. Tenemos una entrevista con un autor de la colección Tierra Adentro, Víctor. Pues sí, es Conrado Romo, es el libro más reciente de Tierra Adentro, que ha sido el copyright. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Es un libro interesantísimo y digamos que el libro tiene dos ejes temáticos que para algunos de nosotros en principio parecerían separados, que sería la gentrificación, ese tema en el que los que vivimos en la Ciudad de México estamos cada vez más acostumbrados, y los derechos digitales, los derechos del copyright de los productos digitales. Conrado, el libro es interesantísimo, el libro es por una parte crítica cultural, análisis marxista, apoyado en David Harvey. Es decir, es un libro muy, muy complejo y muy interesante. Y lo que otra cosa que hace muy interesante con el libro es que Conrado parte, digamos, de su experiencia como activista, digamos, para construir el libro. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco de esa experiencia y del sí del libro. ¿Qué tal, Conrado? ¿Qué tal, Víctor? Y bueno, un saludo a todos y un gusto. Sí, el libro en realidad inicia como mi tesis de la maestría, ¿no? Hace un par de años, aquí en Guadalajara, no solo Ciudad de México sufre la gentrificación,
En realidad es un fenómeno que creo que está esparciéndose por todas partes. Aquí en Guadalajara tuvo un primer, digamos, hito hace recientemente, que fue por ahí de la primera década de los 2000, cuando se anuncian los Juegos Panamericanos en Guadalajara, ¿no? Por parte del entonces presidente Felipe Calderón, ¿no? Y parte de este proyecto lo que implicaba era la construcción de un complejo habitacional en el parque más icónico de la ciudad, que es el Parque Morelos, ¿no? Un parque histórico de la ciudad. Y a partir de este momento empieza todo un proceso de conflicto urbano en donde intereses por parte del capital, de intereses por parte de las élites de gobierno, buscaban presionar a los vecinos, tanto a dueños como a personas que rentaban, pues de expulsarlos, ¿no? Porque desde un inicio buscaban la construcción de una nueva, digamos, un nuevo perfil de habitante del centro de la ciudad. Este proyecto, pues en realidad, pues digamos, terminó, falló, hubo una serie de coyunturas políticas que en el libro son platicadas, y posteriormente se incorpora un nuevo proyecto, ¿no?, que se llamaba Ciudad Creativa Digital, para convertir en digamos, en bajo el concepto de las autoridades, que así lo llamaron, que es que Jalisco se convirtiera en el nuevo Silicon Valley de México, ¿no? Entonces, a partir de eso, se invitó a una universidad, que es el MIT, ¿no?, a un par de arquitectos de alto renombre, ¿no?, para construir una serie de renders y de planteamientos para reconfigurar el centro histórico de la ciudad, ¿no? Este proyecto, en realidad, pues, es bien recibido en general, salvo por los vecinos de la zona que, pues, habían luchado por sus viviendas con el proyecto previo, ¿no? Entonces, empecé a hacer yo este estudio, ¿no?, pero que también un poco con lo que me topé es que el proyecto, pues, de Guadalajara, pues, no era único, ¿no? Lo que sí era algo particular es que, digamos, hay muchos tipos de proyectos de gentrificadores, pero en el caso de Ciudad Creativa Digital, lo que me pareció interesante es que en realidad es un proceso de adecuación del entorno urbano para la producción de capital cultural, ¿no? Es decir, así como en, digamos, pienso siempre el ejemplo como de Zacatecas, ¿no?, que hay una configuración urbana para la minería, ¿no?, en el nuevo proceso del capitalismo cognitivo lo que tenemos es la reconfiguración de las ciudades para la creación de un nuevo capital cognitivo, ¿no?, fundamentalmente bajo los derechos de autor, ¿no?, y la propiedad intelectual, ¿no? En este sentido, hay una propuesta para la generación de infraestructuras que atraigan a una cosa que un autor que se llama Richard Florida le ha puesto, ¿cómo le llaman? Las personas creativas. Lo he olvidado ahora, ¿no? Pero digamos, hay un prototipo, ¿no?, un poco hipster. Es un ambiente que tiene que ser tolerante con las diversidades, es decir, pero es tolerante con las diversidades, con cierto tipo de diversidades, ¿no? Porque, claro, toda aquel persona que no quepa en el prototipo de ser como muy cool, ¿no?, es decir, que no sea el tipo chévere, hipsteril, dedicado a las industrias creativas, ya no cabe en ese proyecto de ciudad, ¿no? Y entonces el libro lo que intenta es esta división, en donde un poco lo que propongo es nombrar a estos proyectos urbanos de reconfiguración urbana como ciudades copyright. Es decir, hay algunas etiquetas, pero que siempre son en positivo, ¿no? Es decir, las ciudades inteligentes, las capitales culturales, etcétera, 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 pero que en el fondo son procesos urbanos de conquista urbana que tienen por único propósito la construcción de un entorno que sea adecuado para la producción de capital de corte cultural o de las industrias creativas, ¿no? Y bueno, entonces hago una especie de planteamiento de lo que esto significa, de lo que significa Ciudad Copyright, pero por el otro lado hago una pequeña crónica del proceso de despojo que ha sido llevado en el Parque Morelos, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y ahí yo creo que, bueno, lo que me llama mucho la atención de tu libro es esa parte muy heroica de vecinos que no estaban politizados en principio, que en principio no tenían un interés en este tipo de acción, y se convierten en activistas de primer orden, ¿no? O sea, la necesidad los arroja a esa sensación. El libro, te digo, es, yo creo, sin exagerar, yo diría que Tierra Adentro llega a la mayoría de edad con este libro, con un libro súper inteligente, con un libro muy profundo y además extremadamente divertido. Estoy seguro de que, te digo,
claro que es un fenómeno mundial. En la Ciudad de México últimamente en las noticias hemos estado obsesionados con la gentrificación, pero creo que es un ensayo que vale muchísimo la pena y estoy seguro que a todo el mundo le va a gustar un montón. Como vamos corriendo, yo creo que a ver si otro día viene Conrado también, que no estemos debatiendo tantos minutos. Y bueno, de hecho, Conrado, a quien le interesó la discusión sobre los géneros y los subgéneros, tiene un ensayo sobre el cyborg y sobre la ciudad cyborg y sobre la idea de el cyberpunk. El cyberpunk, exactamente. Entonces, si me permites decir, es en realidad los que se adelantaron a predecir todos estos procesos, ¿no? Es decir, claro, se nos adelantaron en la crítica a los procesos urbanos. Eso es súper interesante. Digo, el libro es súper interesante. Yo le dije hace rato a Conrado, parece luego el libro de Slavoj Žižek, porque hay análisis marxista, y luego hay una crónica, y luego hay una crítica de una película, un análisis de una película de Spike Lee. Es un libro buenísimo e inteligentísimo, el tipo de libro que queríamos publicar en Tierra Adentro, y qué bueno que nos llegó. A mí ya me ganaste, Víctor. Sí, ya a mí me también. Convenciste. Es la ventaja de un programa como este. Llegas claro, con 10 lectores y sales con 25 más. Felipe, ¿lo salvamos a Felipe o no lo salvamos su sonido? Sí, ahí estás. Ahora se te oye, Felipe. Gracias, Conrado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues hoy es 10 de abril, estamos grabando en la noche de este día histórico. Me pidieron que comentara brevemente un pequeño librito que sacamos en la colección Vientos del Pueblo, que se llama El asesinato de Zapata. Es una crónica descriptiva acerca de cómo se fue gestando este crimen de Estado, cómo desde los más altos mandos del gobierno de Venustiano Carranza se decidió eliminar a Emiliano Zapata, porque después de 4 años de guerra contra el gobierno de Carranza, convencieron de que no podían acabar con el zapatismo si no eliminaban a su máximo jefe, y aprovecharon una serie de circunstancias que se presentaron a principios de 1919, cuando el zapatismo estaba muy disminuido, cuando sobrevivía a Salto de Mata, cuando Zapata con unos cuantos de sus hombres mantenía la resistencia y estaba desesperado por obtener alianzas y por obtener parque y armas. En esas condiciones, aprovechando un incidente de el coronel Jesús Guajardo, que fue encontrado por gente de Pablo González bebiendo en una cantina de Huautla, cuando debería de estar realizando acciones contra Zapata, fue encarcelado. Zapata se enteró de este castigo, le escribió una carta para tratar de sumarlo a su causa. La carta fue interceptada por Pablo González, quien fue a hablar con Venustiano Carranza, y desde ahí idearon un complot en el que Zapata cayó. Este libro lo que cuenta es los pormenores de esta intriga, de este complot, de esta trampa en la que cayó Emiliano Zapata, por la cual fue ultimado pues el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Es un texto muy emotivo porque trae testimonio de varios de los compañeros, hombres y mujeres, que estuvieron con Zapata durante sus últimas horas, y me parece que es una buena introducción al destino final de Zapata, que aunque cayó asesinado a traición, pues sigue vivo en el espíritu y en el imaginario del pueblo de México, que lo estoy recordando como uno de sus principales emblemas y estandartes para sus luchas actuales. Felipe, me sorprende, es el libro de un historiador, tú eres historiador, has escrito sobre el siglo XIX y el siglo XX cantidad de materiales, y sin embargo le metiste una carga emotiva tremenda a la historia del asesinato de Zapata. Porque lo merece, Paco. Yo creo que es una vida heroica, épica, con un final trágico, que tiene todos los componentes de una buena obra de los clásicos griegos o de Shakespeare, porque de verdad tiene todos los elementos
heroicidad, traición, complot, personajes horribles, personajes heroicos. Me parecía que había que ponerle emoción a esto porque sin duda creo que Zapata se lo merecía y se lo sigue mereciendo. Mis enormes felicidades porque vamos encontrando los caminos para una historia que es tremendamente rigurosa, pero tiene una fuerza narrativa, o sea, prende al lector. Todos ustedes que ya saben que a Zapata lo asesinaron en Chinameca, léanlo y van a descubrir, no les digo qué van a descubrir, van a reencontrarse con la figura de nuestro Zapata, el Zapata que nos mataron. Muchas gracias, Felipe. Gran trabajo, notable trabajo. 14 pesos en las librerías del Fondo de Cultura. Muchas gracias a ustedes. Y hablando de precios, por 90 pesos te llevas también a Ciudad Copyright. Sí, no dijimos el precio. Abajo de los 100 pesos, ¿cuál debe ser? Y otra gran noticia, La Muerte Tiene Permiso, en la nueva edición del fondo, cuesta 55.25, compañeros. O sea que van a poder acceder a la gran libro de cuentos de Valadez, y yo diría a uno de los mejores cuentos que se han escrito en la historia de este país. Y vamos con Sandra para cerrar este programa contra los que pensaban que no lo lograríamos, porque así son ustedes de negativos, chinga. No sé cómo le hacen. Yo conmigo no fallo nunca, compañeros. Sandra, cuéntanos. 1.5 de velocidad. Oigan, pues hoy iniciamos la Feria del Libro de Nesa, que se encuentra ubicada ahí en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en Avenida Chimalhuacán. Así que a todos nuestros amigos lectores y lectoras de Nesa, que sabemos que son muchísimos, pues hoy empezamos. Ahí tenemos un buen stand, como siempre, y yo les quiero contar de algunas de las presentaciones que tendremos. Hoy ya se presentó nuestro querido compañero Andrés Ruiz, por eso no estuvo aquí con nosotros, porque él presentó Lo Invisible en Todas Partes de Gumín, pero mañana tenemos dos grandes presentaciones. A las 17:45 vamos a presentar nuestro libro de Vientos del Pueblo sobre Elvia Carrillo Puerto, de Damiana Leiva, y va a conversar con ella nada más y nada menos otro experto, tanto en Felipe Carrillo Puerto como en Elvia, que es nuestro querido Armando Bartra. Mañana jueves a las 17:45, y a las 19:00 también va a estar con nosotros ahí en esta presentando la pintura En la Pared, Luis Hernández Navarro. Esto es jueves, para que por favor anoten, pero el viernes 12 de abril a las 6:30 p.m. La Música del Fuego, de nuestro querido también Fernando Rivera Calderón, y lo estará acompañando Eduardo Limón. El sábado 13 de abril, este fin de semana, estará a las 3 de la tarde presentándose el libro Extraños en el Parque, de Germán Bellinghausen. Estará Dania Mejía y Paco Pérez Arce con el autor. El domingo 14 de abril finalizamos la Feria del Nesa y finalizamos con tres presentaciones. Anoten, por favor, lleven a sus niños, a sus niñas, porque a la 1:30 estará la cuentacuentos Janet Pantowski. A las 4:45 de la tarde se presentará El Último Argumento del Rey, de Luis Miguel Estrada. Estará presentándolo Eduardo Limón, y por supuesto el autor. A las 17:30 terminamos con Cuentos Reunidos, de Adela Fernández, con Yasmín Tapia y Eduardo Limón. Pues estas son nuestras presentaciones en la Feria del Libro. Me planchaste, Sandra, yo voy a estar el viernes, ¿no? ¡Ay, Paco! ¿A qué hora vas a estar? Yo voy a estar en eso. Bien. Pero también estamos en El Libro y la Rosa y en Azcapotzalco, ¿no? Exacto, así es. Azcapotzalco empieza el 14 de abril. Les vamos a pasar, yo creo, ya en redes sociales estamos cerrando
el programa. Por ahí ya tenemos unas propuestas muy interesantes, pero por favor vayan considerándolo. Y también, Paco, para que no digan que somos bien centralistas, estamos en el Festival DINC, que eso se realiza en Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, y ahí van a estar autores como Gerardo Porcayo, va a estar también Santiago Moyao con Mandrágora, y va a estar Salmerón presentando Vientos del Pueblo, pero lo interesante aquí es que Luis Arturo va a presentar Paquete de Fantasía y de Ciencia Ficción, porque tengo entendido que este festival TIN, que está en Tijuana, pues está dedicado a la ciencia ficción, hablando de los no subgéneros, ahí está. Y oigan, también les quiero contar algo rapidísimo. Fíjense que ya estamos bien contentos porque, como saben, acabamos de inaugurar nuestra librería Julieta Fierro ahí en el Museo Jan Quick, que está en Iztapalapa, que le ha ido súper, súper bien. Y bueno, ya empezamos con actividades y este sábado 13 de abril vamos a tener un taller de creación de personajes, máscaras de luchadores. Imparte nuestro ilustrador Alex Herrerías, es totalmente gratuito, como saben, todas nuestras actividades son gratuitas, entrada libre, así que ahí los esperamos este sábado 13 en nuestra librería Julieta Fierro a las 11 de la mañana. Y como bien decías, Paco, también la fiesta del libro y la rosa, que va a estar del 19 al 21 de abril, pero pues ahí yo creo que les hablo la próxima semana un poquito más de eso, ¿no? Muy bien. Y vienen llamados del público diciendo que le va a leer a alguien. Y solo son 5 minutos. Muy bien. Sí. Hubo un montón de comentarios sobre el debate. Creo que todavía se van llegando, entonces igual va a haber parte 2. Creo que va a haber parte 2. ¿Qué hacemos? ¿No invitamos a Enra o le damos hasta por las orejas? Que traiga cómplices de Enra y ahora sí se arma para que estemos. Tiene que escoger compañeros de baile porque está en minoría. ¿Y quién sabe por qué está en minoría? Por sectario, yo creo. Ahora, yo no sé si en defensa o en detrimento de Erra, es un muy buen lector de las novelas de Stanislav Lem, ¿no? También lee al final con los de... No, Erra es un gran lector. El único problema no son sus lecturas, son sus juicios. Ah, sí. Nunca descalificarte. Cuando yo le digo bueno, muy en serio... Bueno, como no está él ahorita aquí, no hablemos de él, esperemos a que esté aquí para que se... Vamos a perdonarle este debate. Ah, ya está, ahí está Erra, compañero, no nos podemos escapar. Dice que tuvo más acompañantes en el público, o sea, ya hizo su estadística, ¿eh? ¿Quién ganó el debate? No tenía muchos que pensaban como él, es cierto. Compañeros, esto fue, y no solo nos pasamos 4 minutos. ¡Ay, mira! Bueno, ahí está. Ofendiendo, igual que siempre. Ahora sí es cierto, 4 de los que defendíamos publicamos libros de subgénero, definitivamente, eso sí. Pero, compadre, eso se llama envidia. Compañeros, estamos al servicio de ustedes. ¿Quieren que vayamos a Puerto Vallarta? Toma nota, cuando vamos a Guadalajara, escapémonos a Puerto Vallarta, ¿no? Dale. Guadalajara es, y nosotros venimos de una cultura chilangocéntrica, en Guadalajara son guadalajocéntricos, porque lo que pasa en Guadalajara no llega a Tonalama, y hay que procurar abrir los espacios. Sí, ahora que ya también hay carretera por ahí nueva, ¿no? Deberíamos de pasar a Tepic y esta parte también ahí cerca. Pues sí, y a Monterrey. En Monterrey están programados 2 tendidos, pronto daremos noticias grandes. ¿Quién le quitó minutos a Paco en este debate? No, ni chicles. No, a Paco no le quita minutos nadie. Pero cuesta más trabajo presionarme. ¿No viste los chinos? Estamos a ver, así que le dejamos a Raquel solo le entre a ese debate. Esto fue... Puros tazos aquí. Vengan a Los Ángeles, iremos, pronto estaremos en Los Ángeles. Nos vemos. Esto fue desde el fondo. Buenas noches.